Saludos, buenos días. 13 de marzo, cerquita ya de la crema de las fallas. Nos personamos aquí en el campo de tiro de Cheste en la primera prueba puntuable del ranking autonómico. Y los participantes hoy van a saco. 125 platos sin final, sin playoff y sin serie adicional. De 1 a 125 platos, a ver quién rompe más. En el día de hoy, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a coger la mayoría de imágenes de nuestros tiradores. Recorreremos por aquí las canchas y iremos sacando, pues eso, todos los que podamos. Grabando imágenes por las canchas estuvimos con Salvador Narbón, que actualmente lleva el campo desde hace varios años. Y le pregunté que recientemente se habían celebrado competiciones de hélices. Y de su abuelo, bueno, que ahora son blancos y ceros. Y hablando sobre la nueva final para deportistas de plato, nos dijo que había tenido una reciente y que resultaba bastante larga. Tardaron de 1,5 a 3 horas, no lo sabe bien. Pero bueno, es lo que hay. Actualmente Narbona es el entrenador de Paula Morcillo de Semper. Luego seguimos la entrevista con el señor Morcillo, el padre de Paula Morcillo. Y nos comunicó que la próxima competición de Paula era Mollet del Vallès, el campeonato de la Copa del Rey. Y que luego después, entre el 9 y el 20 de mayo, vendría la Copa de Junior de Sul en Alemania. Según he mirado, hay 57 participantes. Hay 57 inscritos. Casi 10 escuadras. Y hay tiradores con un palmarés muy importante. Bastante importante, diría yo. Participantes de primera categoría hay 10. 11. Y del equipo nacional hay 2 senior. Y otro del equipo nacional que es junior. Bien, pues con estos tres hay que contar. Y también algún avispado más. Pero por aquí, puede estar el ganador. Contamos también aquí en las canchas con la saga de los Fuentes. Gregorio Fuentes, Mario Fuentes y me acuerdo hasta de su abuelo Fuentes. Estos nos han ganado para España varios campeonatos mundiales. Y los que quedan. O pueden venir. Ahora no sé dónde pueden entrenar Mario Fuentes y Gregorio Fuentes. A mí no me suena que en Móstoles haya campo de tiro. Bueno, pues tiene doble mérito si tienen que hacer kilómetros para poder entrenar y prepararse. No sé, lo mismo tienen algún campo de tiro cerca. El otro tirador del equipo nacional, el de Algorfa, va el primero en el ranking nacional. Está compitiendo hoy aquí en Cheste porque no ha podido ir a Chipre debido a un examen que coincidía en la fecha del Mundial de Chipre. Y el otro tirador de primera es un junior y es de Aleaguilla, un pueblo de Cuenca. Y de junior ya nos ha ganado para España. Bueno, tiene un palmarés ya con varias medallas. Recientemente en Lima, Perú, allí fue el rey. Esto fue en el 2021. Pues con estos tres hay que contar. Y con algún tirador avispado más. Puede haber un tirador que tenga el día y que gane el campeonato. Así de sencillo. En acción tenemos aquí a Paula Morcillo Sempere. Una junior que nos ha ganado ya medallas internacionales. Tuvo una brillante actuación en Kazajistán. Esto fue en 2021. Y ahora este año, pues, a ver qué pasa en Sud, en Alemania. Bien, pues aquí tenemos a un manchego. José Francisco Ontecillas. Con este disparador también hay que contar en el día de hoy. Está ganando en varios campos de España y actualmente es de los mejorcitos que tenemos en Cuenca. Ibáñez Galdón, tirador de primera categoría. Este también contamos con él.
Sigue tirando con su cartucho JG. Claro que sí. Esto sí que nos ha gustado. Esta información nos ha gustado mucho. La pizarra electrónica que nos da todos los detalles de cómo van las escuadras, los porcentajes del disparo del tirador y los que van en cabeza de competición. Van en la cuarta serie y son todos de primera categoría. Bueno, veo a mi amigo Jesús Martínez Peñarrubia, que es de segunda categoría. Y actualmente va el 8. El manchego Ángel Luis Sánchez Martínez veo que va tercero. Tampoco se está durmiendo en los laureles. También hay que contar con él. Con estas imágenes se ha celebrado el desempate por categorías. Y Gregorio Fuentes se hace con el ganador de primera categoría. Pues esto ha terminado. El ganador del primer campeonato del ranking autonómico se va para el Gorfa, Manuel Murcia Pérez. Y el segundo para Móstoles, con Mario Fuentes López. Y el tercero para el manchego José Francisco Entecides. Los cuarto, quinto y sexto son de segunda categoría. Alfonso Cano, José Castelló y Jesús Martínez Peñarrubia. Pues nada más, esto es lo que ha ocurrido aquí, en el campo de tiro de Cheste. Saludos del comentarista y pronto nos veremos por ahí. Hasta luego. Buenas tardes a todos, como siempre muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra de deportividad que siempre hacéis gala de ella en estas competiciones. Creo que ha funcionado todo perfecto, el campo ha ido en perfectas condiciones, no ha habido retrasos ni fallos y hemos hecho una competición muy larga y muy rápida. Como siempre, muchas gracias por vuestra participación y esperamos veros en próximas ediciones. Muchas gracias y hasta siempre. Vamos a empezar con las categorías de damas, campeona Paula Morcillo, 107 de 125. Con algo, con algo. Por 115 de 125. No, no, no falla. Thank you.